La agenda de la cita analizó el trabajo realizado durante el pasado quinquenio por la militancia comunista, sus aciertos y desaciertos, y trazó también proyecciones para el presente y el mañana. El análisis se enfocó en las posibilidades que tiene la agricultura en la empresa agroforestal Macuriges, un baluarte para la economía territorial. Tenemos que desarrollarnos en las exportaciones aún más. Hoy tenemos que exportar madera, tenemos que exportar un grupo de elementos básicos del proceso del carbón, tenemos que exportar otras producciones, incluso la venta al turismo, que es otra de las prioridades que hemos hablado mucho. Y hoy estamos insertados realmente en el turismo, porque se define como los motores de la economía del país. Los insuficientes resultados en la actividad tabacalera ubican hoy a Guane en uno de los territorios con menos rendimientos de la provincia. Junto a ello, se impone también la producción de alimentos. Tenemos que ver cómo nosotros consolidamos en Guane la producción de alimentos, tanto de cultivos varios como de proteínas. Aquí la forestal tiene un compromiso con la dirección del partido, como lo tienen el resto de las estructuras productivas que no tienen todavía sus módulos pecuarios, de incrementar la producción de proteínas, porque no hacemos nada con que producir y producir cultivos varios y no tengamos la solución de la proteína de guanero al alcance de su población. ¿Y a qué precio están hoy las proteínas en el municipio de Guane? ¿Cuánto cuesta una libra de carne cerdo o de carnero o de otro tipo de proteína para que las personas puedan alimentarse? Bueno, hay que adentrarse en ese mundo. El trabajo político ideológico, aspecto ampliamente debatido, está llamado a ser arma formadora de valores de las futuras generaciones. Por ello, aseguraron, hay que despojarlo de formalismos y esquemas. La Asamblea reconoció el desempeño de varios organismos en el enfrentamiento a la COVID-19 y especialmente del INDER, cuyos trabajadores destacan a nivel provincial. Los 110 delegados asistentes a la cita eligieron el nuevo comité municipal del partido y ratificaron como primera secretaria de la organización política a María Luisa Valdés Malagón. Alina López Ochoa, Telenoticias.